Un desafío de esta naturaleza y de estas características requiere anteponer los intereses de los riojanos a las siglas y las ideologías. Hoy todos tenemos la oportunidad de estar a la altura y mostrar una unión sin fisuras. Por ese motivo, tiendo la mano a los portavoces de los distintos grupos de esta Cámara para que alcancemos un pacto de región sobre este asunto. Les emplazo a caminar unidos desde hoy y hasta que logremos entre todos frenar esta amenaza. Por eso les anuncio que nada más terminar este debate les convocaré para concitar el mayor acuerdo social posible en defensa de una financiación justa para La Rioja y para los riojanos. La Rioja y los riojanos no pueden perder ni un solo euro para el mantenimiento de sus políticas públicas. Y la defensa de este principio, junto con los de igualdad, solidaridad y redistribución de la riqueza, es el único mandato al que nosotros nos debemos. Señorías, una vez acreditada la revitalización de ADER, recuperando su papel protagonista en el acompañamiento de los sectores empresariales y desarrollo económico, les anuncio hoy que a partir del próximo 1 de octubre, el Gobierno de La Rioja activará, a través del ADER, una nueva línea de ayudas directas por importe de 2.000 euros destinada a la compra de un vehículo nuevo por parte de particulares y empresas, que permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. El objetivo de este plan autonómico de compra bonificada, cuyos detalles se conocerán próximamente, es contribuir a renovar el envejecido parque de vehículos de nuestra comunidad, impulsar el sector de la automoción, mejorar las emisiones y ganar en seguridad. A esta medida dedicaremos 2 millones de euros de los presupuestos generales de la comunidad hasta el final de este año 2024. Señorías, este Ejecutivo tiene un compromiso firme con la defensa de nuestro paisaje y territorio. Tanto es así que hoy les anuncio que crearemos un impuesto para las grandes infraestructuras de generación de energía eólica y fotovoltaica que revertirá en la mejora de la protección del paisaje, excluyendo las instalaciones destinadas al autoconsumo y las de menor potencia que no tienen efectos negativos sobre el paisaje o sobre los usos prioritarios del suelo. Traeremos ese impuesto cuando se presente el proyecto de presupuestos de La Rioja para que en su ley de acompañamiento y medidas fiscales sea aprobado como un nuevo impuesto que sea una garantía más y un límite a que las grandes infraestructuras de generación de energía, de manera desordenada, acaben con el paisaje riojano. Hoy estoy en disposición de anunciarles que iniciaremos un plan contra la exclusión financiera en los pequeños municipios con una partida específica en los próximos presupuestos con el fin de facilitar el acceso a los servicios bancarios a los riojanos que residen en el medio rural. En total, 630.000 euros más que la partida global asignada en 2023. 630.000 euros más, con lo que cumplimos, por cierto, con otro compromiso de nuestro programa de gobierno: trasladar a las pequeñas localidades el ahorro generado por la reducción de altos cargos acometida al principio de la legislatura. No tengo la más mínima duda de que esos recursos de los riojanos están mucho mejor destinados y empleados en nuestros pequeños ayuntamientos que en cargos del Gobierno de La Rioja. Esta creo, señorías, que es una buena senda cuyo camino deberíamos seguir recorriendo en el futuro, no solo inmediato, sino de forma permanente. Con estas asignaciones, los pequeños municipios pasan de 8.500 a 11.000 euros por cada ayuntamiento, lo que representa un aumento del 30%. Del mismo modo, se incrementa casi un 50% la partida dirigida a las agrupaciones de ayuntamientos para gastos de secretarios y personal administrativo. Esta partida contempla futuras ayudas a la contratación de aguaciles, una cosa que tantos pequeños alcaldes y alcaldesas me piden en los municipios cuando seguimos recorriéndolos por toda La Rioja y que tan importantes son para el mantenimiento, el cuidado y la atención de los municipios.
una figura muy demandada, de gran utilidad y de servicio a los pequeños municipios, que fue además un compromiso personal adquirido durante la campaña con los representantes municipales. Es mucho lo realizado, pero también queda mucho por hacer. Así, les anuncio hoy que por primera vez el Ejecutivo Regional habilitará una partida presupuestaria exclusiva para ayudar a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes de nuestra región para tramitar los expedientes de declaración de ruina de edificios con el objetivo de poder hacer frente a este tipo de procesos y poder rentabilizar las opciones que ofrecen en las dependencias para cada municipio. Señorías, no quiero terminar este bloque de mi intervención sin compartir con ustedes y con los alcaldes que nos acompañan un nuevo compromiso de este Gobierno. Impulsaremos una novedosa línea de ayudas para que los municipios riojanos de menor tamaño puedan contar con un centro de ocio y sociabilidad intergeneracional que constituya un punto de encuentro para vecinos de distintas edades. El Gobierno de La Rioja concibe que centros de estas características se convierten en municipios donde no existen, en un recurso dinamizador de la vida social y que favorece el fortalecimiento de los nexos de unión entre todos sus vecinos. En los 5 primeros meses de convocatoria abierta para estas ayudas, ya se han registrado 265 solicitudes en un total de 72 municipios riojanos, con un global de 331 beneficiarios. Y lo que puedo anunciar hoy en esta Cámara y ante toda la sociedad riojana es que en el desarrollo de esta importante línea de incremento del parque de viviendas públicas de alquiler accesible, desde el Gobierno de La Rioja vamos a llevar a cabo una relevante y sustancial modificación del cupo de viviendas reservadas para las personas jóvenes de La Rioja, con el fin de que sean nuestros jóvenes quienes se beneficien de un acceso prioritario, teniendo en cuenta las dificultades y las limitaciones económicas que pesan sobre los jóvenes a la hora de poder emprender su proyecto vital, iniciar su emancipación y lograr una parte trascendental de su autonomía. Por ello, puedo adelantarles hoy, cuando repasamos el estado de nuestra región, que en el proyecto de presupuestos que en breve aprobará el Consejo de Gobierno y que trasladaremos a este Parlamento para su debate y aprobación, se consignará una dotación económica destinada a la educación en La Rioja que volverá a marcar un máximo histórico, tanto en personal como en el conjunto del presupuesto educativo, que superará los 430 millones de euros. Eso es avanzar y eso es poner las bases del futuro de La Rioja. Señorías, les adelanto que este Ejecutivo está en disposición de anunciar hoy que, fruto de su compromiso con la Universidad de La Rioja y con una educación superior de la máxima calidad y que cuente con los mejores recursos posibles, la mayor inversión pública complementaria a la financiación ordinaria nunca antes realizada, vamos a llevarla a cabo junto con la Universidad para mejorar el equipamiento y el material científico-tecnológico de la Universidad de La Rioja. En los próximos días, en una comparecencia específica junto al rector, concretaremos los detalles de este ambicioso plan de actuaciones que va a suponer un impulso fundamental para permitir no solo la labor docente, sino de investigación y transferencia de conocimiento desde todos los grupos de investigación y departamentos de la Universidad al conjunto de la sociedad riojana. Un hito histórico que va a destinar una cantidad superior a la realizada en décadas. Además de fomentar el deporte por esta vía, quiero hacerles hoy un anuncio muy importante, mucho más de lo que pueda parecer a primera vista y trascendental para la práctica y el desarrollo del ejercicio físico en toda La Rioja tan pronto como esté terminado en los próximos años. Impulsaremos un plan de ampliación y modernización de las infraestructuras deportivas de nuestra comunidad en Logroño, en las cabeceras de comarca y en los principales núcleos de población de nuestra región, con una dotación presupuestaria
que superará los 12,85 millones de euros. Estos 12,85 millones de euros adicionales y extraordinarios a todas las acciones ya desarrolladas se van a transferir a las diferentes administraciones locales y ayuntamientos este mismo año de 2024. Aunque hay muchas localidades concernidas y tenemos al alcalde de Arnedo, a la alcaldesa de Haro, pero me van a permitir que salude especialmente al alcalde de Nájera, que lo dije siempre, cuando uno va en el deporte ocio de fin de semana a ver a los niños jugar y ver a los niños de Nájera sentados en los campos de la capital protestando porque no tienen dónde practicar el fútbol, a cualquier persona se le cae el alma al suelo. Y por lo tanto, querido alcalde, no te preocupes, que es nuestro compromiso, sí o sí, va a haber una mejora y ampliación de campos de hierba artificial en Nájera para todos los clubes. Lo va a haber. Lo va a haber. Es fundamental que fomentemos el deporte y que facilitemos la práctica en todas las edades, en los clubes de base, en todos los jóvenes y en todos los riojanos. Y por eso esos 12,85 millones que se van a transferir este mismo año a los diferentes municipios, va a ser parte de un plan que se extenderá por todo el territorio regional con otras dotaciones adicionales acordes a la dimensión y a los usuarios. Desde una pequeña pista de pádel en Sotés que necesitan y demandan en el municipio hasta el importante proyecto de polideportivo que el alcalde de Arnedo ha solicitado y que sabe que cuenta con el compromiso importante del Gobierno de La Rioja para ayudar a su cofinanciación.